su gestión se celebra una de las fiestas más concurridas de Extremadura. Declarada de interés turístico regional, en esta plaza llegan a congregarse más de 15.000 personas. Estamos en Trujillo, bienvenidos a la fiesta del Chivirí. Trujillo por las Pascuas, yo no sé lo que parece. Chivirí, 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 chivirí. El chivirí comenzó a principios del siglo XIX para celebrar el comienzo de la primavera, haciéndolo coincidir con el Domingo de Resurrección. Además, muchos jóvenes aprovechaban a congregarse en la plaza y mocear, de modo que chicos y chicas se conocían al son de músicas populares. La fiesta suele comenzar en torno a las 12 del mediodía y se prolonga hasta altas horas de la tarde. Y aunque es un día de mucho ajetreo en los bares, algunos trujillanos van a la plaza con comida casera y bebida. Los trajes típicos de Trujillo están formados por las polleras o los refajos. Las primeras son varios metros de tela confeccionada en telar o bordadas a mano con lana sobre tela de saco o arpillera, y tienen un valor incalculable porque existen muy pocos artesanos hoy en día que mantengan la tradición. El refajo, por su parte, es una tela de fieltro en colores sólidos sobre la que se han cosido motivos florales en blanco o negro. El traje se completa con el jubón o la camisa, el corpiño, las medias caladas y el pañuelo sobre los hombros. Pero Trujillo es mucho más que fiesta. Nosotros dejamos por un momento el ruido a pie de plaza y decidimos subir al castillo de Trujillo. Aunque la subida es dura y empinada, no tendréis problema para hacerlo con una silla infantil. Bueno, me ha costado un poquito llegar hasta aquí, pero el viaje merece la pena porque hay unas vistas espectaculares en este castillo. El castillo es una fortaleza construida entre los siglos IX y XII. Tiene carácter defensivo y, como no fue morada de familias nobles, carece de escudos. El castillo ofrece unas vistas maravillosas de la ciudad. Está construido sobre una fortaleza árabe de la que aún se conservan muchos vestigios. En la zona del castillo existen varias terrazas desde donde podremos disfrutar de unas vistas espectaculares de Trujillo. En especial, desde el mirador situado en la calle de subida al castillo. Desde ahí podremos ver uno de los perfiles más bonitos de la ciudad, la Torre del Alfiler y la Iglesia de San Martín. De camino al castillo, podemos visitar la Puerta de Santiago, también llamada del Sol, y la Iglesia del mismo nombre.